Era de esperar, no podía hacerse de rogar durante más tiempo. La saga de fantasía más popular está a punto de llegar a la consola más extendida en el mercado. Final Fantasy, el juego más conocido de Square Enix, estará pronto disponible para Wii gracias al título Final Fantasy Crystal Chronicles Little King and the Promised Country, un juego que forma parte de la subsaga Final Fantasy Crystal Chronicles, que ya ha contado con entregas para las plataformas de Nintendo GameCube y DS. Final Fantasy Crystal Chronicles Little King and the Promised Country continuará con los hechos acontecidos en el juego visto para GameCube, poniéndonos en el papel de Leo, un pequeño rey, demasiado débil como para luchar, pero que posee poderes mágicos especialmente indicados para labores de construcción y arquitectura. Dichos poderes especiales le convierten en el arquitecto, permitiendo al rey reconstruir su país. Para usar estos poderes de construcción, el rey Leo necesitará de unos cristales especiales que podrán encontrarse en las mazmorras del mundo. Pero como el rey es joven e inexperto, él mismo no podrá ir a estas zonas, por lo que encargará la misión a los grupos de exploradores, magos y guerreros que viven en sus tierras. La dinámica del juego nos llevará a plantear la construcción del reino teniendo en cuenta las necesidades de cada momento, planteando nuestra estrategia a corto y largo plazo, puesto que habremos de construir los edificios dependiendo de las clases que queramos potenciar, ya sean guerreros, magos blancos o negros, etc. Esto quiere decir que según qué construcciones edifiquemos, nuestro combinado de soldados ganará mayor o menor potencia en función de las habilidades que hayamos potenciado. En definitiva, Final Fantasy Crystal Chronicles Little King and the Promised Country promete originalidad y buen hacer, siendo uno de los títulos más interesantes del futuro catálogo de la consola de Nintendo.